¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Maricela Luna y hoy me encuentro con el secretario del Ayuntamiento del municipio de Cortázar, Alejandro Perea. ¿Cómo está? Muy bien, Mari. Qué gusto tenerte por aquí y saludar a toda esta gente que te ve y te escucha siempre en todo el Bajío. Es un gusto tenerte con nosotros. Como siempre, eres bienvenida a Cortázar. Pues muchísimas gracias, Cortázar. Yo digo que es como mi casa, así que bueno, pues... Qué bueno que lo sientes así. Y la casa hay que cuidarla y hay que revisar cómo la están cuidando las autoridades. Es correcto. Y yo quisiera preguntarle, a partir de los hechos que han ocurrido en otros municipios, el caso de Celaya, donde operaba un bar clandestino y, bueno, desafortunadamente ahí viene un multihomicidio. En el municipio de Cortázar, ¿cómo están revisando que no haya establecimientos que estén operando con venta de bebidas de manera clandestina? Bueno, primeramente, bien sabes que somos una policía preventiva y los rondines que hasta hoy se hacen no han detectado por aquí ningún caso de estos. Obviamente, fiscalización es el que está más al pendiente de estos temas y hasta hoy en día no tenemos ningún antecedente en Cortázar, por hoy, de que tengamos esta clase de centros que no sabemos qué venden o cómo están. Creo que todos por lo menos están en trámites de licencias, en trámites de regularización y los demás están regularizados. Continuamente se revisan las licencias de funcionamiento de alcohol, entonces creo que estamos al pendiente de ese tema y no tenemos casualmente ningún caso que esté ahorita. Supongo que la Dirección de Fiscalización hace revisiones continuas, ¿no? A partir de lo que le compete realizar, ¿no? Es correcto. Ellos continuamente están haciendo los rondines y revisan los establecimientos que venden alcohol. Entonces, desde ese punto de vista, pues no tenemos ningún antecedente que tengamos clandestinos. Tenemos pendientes de regularizar algunas licencias, pero como repito, están en trámites y están haciendo el trabajo que a ellos les corresponde con regularizarse. Y nosotros dando las facilidades para que puedan generar ingresos para sus negocios. El trabajo de la administración es poder facilitar la apertura para poder abrir estos negocios que son un poco delicados, pero que tienen que tener también su funcionamiento correcto. Secretario, y ahí tiene mucho que ver también el que no vendan a menores de edad, ¿no? Ni alcohol, ni tabaco, ni nada, pues para un tema preventivo. Es correcto, eso es la parte que precisamente fiscalización da seguimiento, continuamente están en ese tema de que no se le venda a menores, que no estén introduciendo a estos bares menores o a estos centros donde venden alcohol, menores, y creo que se está cumpliendo con el objetivo. Fiscalización hace muy buen trabajo y estamos muy confiados en que lo que hacen, lo hacen bien. Y a propósito del tema preventivo, hay un tema justamente que ha impulsado el gobierno del estado, es el proyecto, digamos, el proyecto bandera del gobierno del estado, que es el Planet Youth, impulsado por el gobernador Diego Sinue. ¿Cómo se está trabajando en Cortázar? ¿Ya se instaló la mesa de trabajo aquí? Es correcto, ya tenemos la mesa interinstitucional que está trabajando y que le está dando seguimiento. Tenemos un enlace continuo de nuestros trabajadores con Planet Youth. Es un tremendo programa que, como ya lo dijiste, el gobernador Diego Sinue tiene todas las esperanzas de bajar los índices del consumo de adicciones, no ahorita. Yo sé que es un proyecto a largo plazo, pero le estamos poniendo todo el empeño y todo el trabajo para que se lleven todas las políticas que se van a generar respecto a este programa. Y todos nuestros comités de colonias y comunidades están al pendiente de trabajar. Toda la administración está enterada y toda esta mesa institucional está trabajando para generar las políticas necesarias para que pueda integrarse correctamente este programa, que es una maravilla. Realmente es un programa que está comprobado que funciona, que en otros países ha dado los resultados que buscan y esta no será la excepción. Nosotros estamos trabajando para que penetre en toda la ciudadanía y sobre todo en favorecer a nuestros niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que son los que más vulnerables son en estos temas. Y hacia ellos ahorita está enfocado primeramente la primera etapa, la encuesta y todo el diagnóstico que se hizo a través de todos los alumnos de tercero y secundaria, que son los que se encuestaron. Ya tenemos esa encuesta, no tenemos los resultados, nos los van a presentar en estos días, pero sí para aterrizar todo el proyecto que viene usando Planet Yo para poder mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Pues bueno, por lo menos de los guanajuatenses y cortazarenses. Cortazarenses, que es nuestro objetivo, ¿no? Para eso estamos trabajando, Mari. Para eso estamos aquí, para dar los resultados que los ciudadanos están esperando de nosotros y que sepan que nosotros estamos al pendiente también de ellos con proyectos que son benéficos y que se pueden usar para beneficio de nuestros niños y adolescentes. Secretario, pues muchísimas gracias. No, hombre, ya estaremos pendientes del Planet Youth y bueno, de las acciones aquí en Cortázar. Cómo no, un gusto tenerlos por aquí y muchas gracias a ti, María. Gracias.
Secretaría General.